Pelota igual que todos los niños, en el colegio, para arriba, para abajo, pero quizás menos que ellos, porque ya pues en el conservatorio pues ya te iban exigiendo ya, tenías que estudiar, ¿no? Porque ahí tenía que llevar la lección aprendida siempre, ¿no? Y te tenías que quitar muchas veces de jugar y eso, pero vamos, yo de chico era un niño de barrio, normal, colegio en La Cava, en Paje del Corro, en Triana, y como que me relacionaba con todo, y los niños de aquella época tampoco, no le echábamos ni cuenta, era como un juego. Para mí una cosa, la música ha sido una cosa tan natural en mi casa, que he visto siempre, que era natural, ¿no? Era natural, no era importante, porque yo no tenía conciencia con esa edad ni de lo que estaba haciendo, yo estaba jugando, para mí era un juego, ¿no? Y de hecho yo recuerdo que lo tengo por ahí guardado, mis cuadernillos de cuando chico y eso, porque mi primera maestra era pedagoga, ¿no? De niños pequeños, ¿no? Y eran pinturas, los cuadernos, las negras, las corcheas, eran pinturas con las caritas, con las plicas, los corchetes, las claves. Isabel León fue mi primera profesora, allí en Triana. Y yo lo hice inconscientemente, yo no sabía ni lo que estaba haciendo. Mi primera actuación de pianista fue, pues te puedo decir que hace 25 años, en una sede que había en Sevilla de una conocida marca de almacenes. Dieron un recital mis padres y me presentaron, ¿no?, hacia el público, y yo tenía 5 años y creo que toqué 3 o 4 temas. Bueno, mis maestros, antes que nada, mi maestro ha sido mi padre, que es el que me ha enseñado todo lo que sé. Luego, pues, evidentemente, pues, me he tenido que basar y escuchar muchas veces, y sigo escuchando muchas veces a Arturo Pavón, Pepe Romero, antes el maestro Mato. Esos son mis referentes, ¿no? Tirando pa los sonidos de aquí del sur, a mí me gusta mucho el Beni, me gusta mucho Manuel de Falla, me gusta mucho Turina. Me gusta mucho porque conozco, bueno, un poquito, ¿no? No toda su obra, ¿no? Porque me da mucho respeto su obra, ¿no? Y es dificilísima. El Beni tiene pasajes de piano con una técnica increíble, ¿no? Y además, muchas veces, pues, tiene un sonido rozando el flamenco, ¿no? Y hay muchas influencias en su obra de flamenco, ¿no? Luego me gusta también otro tipo de música, ¿no? Me gusta mucho el tema de música india, de todos los sitios. Yo pienso de tal manera que no hay. Las músicas son todas iguales, más o menos, ¿no? Simplemente hay una que te pone los vellos de punta y otra que no te los pone, ¿no? Pero simplemente la música es eso, es música, ¿no? Al campo no se le puede
no se le puede poner puerta, ¿no? Dentro de la composición de la creación, cada uno puede y debe de hacer lo que uno sienta, ¿no? Con todas sus consecuencias, y de hecho se están haciendo cosas muy buenas, ¿no? Tanto en el piano como en la guitarra, como en todas las artes, ¿no? Yo creo que lo más importante es uno exponer la verdad de uno, ¿no? En este caso con el instrumento. Y yo lo veo súper bien, ¿no? Que cada uno coja uno su línea y su camino, y el que quiera fusionar, que fusione, y el que no quiera fusionar, que no fusione, ¿no? Cada uno expresa lo que en ese momento siente, y para mí eso es muy válido. Quizás no me debo de definir, ¿no? Yo simplemente lo mío es tocar y que me defina la gente, ¿no? No sé, ¿no? Yo pienso que si la música no fuera para ofrecérsela a un público, a alguien, pues sería un rollo, ¿no? Quizá el público es el que me debe de definir, ¿no? Si algo te puedo decir, porque bueno, que me gusta mucho la música, que me da las satisfacciones mayores que he tenido en mi vida, y que bueno, me gusta mucho, o intento definir los toques, ¿no? Que suenen flamenco, ¿no? Y así es como soy, ¿no? Que mi padre haya sido mi maestro, pues quiera que no, pues mi madre me enseña muchas cosas, ¿no? Desde chiquitito, desde que estoy en el vientre de ella, estaba, pues quiera que no, pues tenemos una relación muy especial, ¿no? Porque son también compañeros míos de trabajo, ¿no? Hemos tocado muchas veces y seguiremos tocando, si Dios quiere, y vamos a muchos sitios juntos, de reuniones, de presentaciones y de cosas, y es una relación muy especial, ya más allá de lo que padre o madre o hijo, ¿no? Sino que son mis compañeros, y compañeros a través del flamenco, donde a la hora de trabajar, pues la palabra lo dice, somos compañeros, y si no está claro la cosa, o por su parte o por la mía, pues vamos a tener impresiones diferentes y vamos a trabajar y... Ja. Bueno, siempre la familia y el trabajo es un poco delicado y complicado, ¿no? Pero bien, son... sí, hombre. Razonan muy bien las cosas y te dicen el porqué de las cosas, su opinión, y yo disfruto siempre que trabajo con ellos, siempre.